Muy bien. Ya figura el archivo con ustedes.
Profesor Efio, buenas tardes. Le habla Erika. No podemos escucharlo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí, profesor, gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, allá voy. De nuevo. Les decía que los 8 primeros múltiplos positivos de 14 se obtienen multiplicando. 14 por 1, 14, 14 por 2, 28, 14 por 3, 42, 14 por 4, 56. Y lo estoy haciendo mentalmente, no estoy haciendo uso de calculadoras. 14 por 5, 70, 14 por 6, 84, 14 por 7, 108, y 14 por 8, 122. O 112, 112. Entonces acá hay un error en un punto, a ver. Sí, 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 14 por 7, 28 va a 2, sí, están bien, está bien, eso también está bien. Y 14 por 8, 32 va a 3, ya, 112. No es 122, es 112. Y así lo hice. ¿Que para qué pongo esto? Para que entrenes tu cabecita, te decía, y no me escuchabas. O sea, son ejercicios mentales para que estés operando sin máquina. ¡Ay, de aquel que está usando máquina! Porque entonces la práctica se fue al agua. O sea, yo necesito que seas capaz de hacerlo en tu mente. Los 8 primeros de 18. Ah, mira, los 8 primeros de 18 son 18, 36, 54, 72, 90, 108. O sea, van de 18 en 18. 18 por 1, 18 por 2, 18 por 3, 18 por 4, 18 por 5, 18 por 6. 18 por 7. Y 18 por 8. Igual, los 8 primero de 32 será 32, 64, 96, por 4, 128, 32 por 5, 160, 32 por 6, 192, 32 por 7, ahí ya necesito operar, pero sin calculadora, 224, y 224, más 32 más, 256. Listo. Y me disponía a realizar el ejercicio número 4. Observa. Había yo descompuesto primero el número. 280 en factores primos es 2 al cubo por 5 por 7. Ya, eso va acá arriba, mira. Ese 2 al cubo va acá. Y ese 5 y ese 7 al costado. Entonces, aquí arriba vamos a colocar a 2 al cubo, siempre arriba se colocará a la mayor potencia
Y en los costaditos, las potencias menores. Es decir, aquí ponemos a 2 al cubo 8, acá ponemos a 5 a la 1 5, y acá ponemos a 7 a la 1 7. 2 al cubo 8 se divide entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. 5 a la 1 5 se divide entre 1 y 5. 7 a la 1, 7 se divide entre 1 y 7, pero solo se pone 7. Solo debe haber un 1 horizontal y un 1 vertical. Así es la técnica. ¿Ya? Así es la técnica. Yo lo que te estoy trasladando aquí es una técnica de trabajo. Una forma de organizar la información para evitar hacerlo mentalmente. Profesor, pero yo lo hice mentalmente. Muy bien, pero mira lo que viene, 540. ¿Y qué tal si necesitas de 4.800 o de 12.600? ¿Qué? ¿Lo vas a hacer mentalmente? Mira, yo no puedo. No voy a poder. Me voy a olvidar de uno al menos. Entonces necesito un trabajo ordenado. Y esto que estás viendo es la manera ordenada de obtenerlos a todos. Luego, con paciencia de monje Shaolin, multiplicas 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 1 por 8, 8, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 4, 20, 5 por 8, 40. Esa es la forma. Y luego 7, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 4, 28, 7 por 8, 56, 7 por 5, 35, 7 por 10, 7 por 20 y 7 por 40. Cuando he tenido la oportunidad de explicar esto en el mundo físico, entonces no faltaba un alumnito que me comenzaba a mirar mal. Sí. Así es. Hasta que llegó el examen de admisión. Y en el examen de admisión, propusieron la pregunta así. Es este mismo número, sino que yo de frente he ido a la pregunta. Preguntaron así, mira. ¿Cuántos pares de divisores de 540 se diferencian en 6? Pregunta de examen de admisión. ¿Qué pasó? Que los jóvenes murieron masivamente. Todos salían derrotados porque no sabían lo que había pasado. Así es, pues. Así es. Cuando uno no quiere hacer algo, así la vida se ensaña con uno, claro. Pobre muchachos. Había que seguir a pie juntilla las reglas. Primera parte, descomponer el número.
mitad 270, mitad 135, tercia, 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 quinta. Segunda parte. Había que expresarlo. Es 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5. Luego, cuadro de doble entrada. Ahí va. Por aquí, la mayor potencia. Por acá, las menores. Acá irá entonces 3 al cubo. Acá irá 2 al cuadrado. Y acá irá 5. Ahora, 3 al cubo es 27. Números que dividen a 27, el 1, el 3, el 9 y el 27. 2 al cuadrado se divide entre 1, entre 2 y entre 4. Y ahí comienzo a combinar. Solamente se pone una vez el 1. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3. 1 por 9, 9. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 9, 18. 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Y luego 5 por todos los resultados. 5, 15, 45, 10, 30, 90. 5 por 4, 20, por 12, 60, 180 y 540. Y bueno, yendo a la pregunta de esa vez, había que colocar todos los pares que se podían obtener. Y te cuento, si no recuerdo mal, que habían 7. Un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares. Si no me traiciona la memoria, mira, ¿cuántos pares de divisores se diferencian en 6? Y 1 es 9 con 3, resta, los da 6. Y no falta pues la pregunta inocente de un jovencito, ¿no? Profesor, ¿sí? ¿Y no hay otra forma? No hay. Si hubiera, ¿tú crees que voy a explicarte todo esto? Entonces, sigo mirando. Y viene el 10 con 4, restan 6. Y tenemos el 15 y el 9, cuya resta es 6. Son pares de números. Son pares ordenados.
También podemos tener, como no, el número 12,6. También restan 6. 36,30. ¿Que de dónde lo estoy sacando? De acá. ¿Que qué estoy haciendo? Mirando. Y mirando me doy cuenta. 36,30. Así, mirando lo estoy haciendo. Vamos a ver si mi mente no me ha traicionado. Yo recuerdo que eran 7. ¿Habrá otro? ¿O no habrá otro? ¡Sí! 60,54. ¡Ay, ay! ¡Uy, uy! He llegado a 6 pares. 6 pares. ¿Y sabes quién más? 18,12. Y no hay más. Son todos los que había en ese examen de admisión. Y había que contestar cuántos pares se habían obtenido. Tómale fotito. 15 segundos. Voy a borrar. Muy bien. Avancemos. Es día de práctica. Yo no debo hacerlos. Se supone que tú ya estás terminando. Yo debo seguirte atrás para que vea la solución. Nada más. Ahí están 4 más.
Bien, en el número 6 dice lo siguiente. Determine la suma de los 24 primeros múltiplos positivos de 4 y 6. Primero voy a solucionar donde dice de 4 y 6. Así que ello serán los múltiplos de 12. Los 24 primeros entonces serían 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, hasta 12 por 24. Factorizo 12 y me quedaría la suma desde 1 hasta 24. Pero esto que ves aquí es una suma de consecutivos, que sería n por n más 1 sobre 2. Mitad 1, 6. Y tenemos 6 por 24 por 25. 24 por 25 es 600. Y 600 por 6, 3600. El número 9 dice, considerando los 1260 primeros números, determine cuántos no son divisibles por 4. Entonces, primero voy a encontrar los que son divisibles por 4. Para eso divido el total de términos entre 4. Pero como me piden los que no son, tomo el total y le quito los que son. 5 y 5, 10, 2 y 4, 6, 3 y 9, 12. 945 sería lo correcto. En el número 7, determine la suma de los 40 primeros múltiplos positivos de 10 y de 12. Si te dice i, es mínimo común. Y el mínimo de 10 y 12 es 60. No es el producto, es el mínimo común múltiplo. Entonces, será 60 por 1, 60 por 2, 60 por 3, 60 por 4, hasta 60 por 40. N por n más 1 sobre 2. Mitad 1, 20. 60 por 20, 1200. Y ahí tendríamos 49.200. En el número 8, considerando los 540 primeros números enteros positivos, ¿cuántos son divisibles por 12 y 18? Una vez más, mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 12 y de 18 es 36. Entonces, encontraré
múltiplos de 36. Dividiendo entre 36 el total de términos. 9 a 4, 9 a 60 y 60 entre 4, 15. Haz tu captura de pantalla. Voy a poner los cuatro siguientes. Muy bien. El 10 es similar. Los distintos avanzan en el 11. Así que voy a los distintos antes que nos gane el tiempo. Observa. ¿Cuántos múltiplos de 8 son de 3 cifras? Así lo voy a escribir. Ya no puedo dividir de frente. Ahora tengo que plantear una desigualdad. Como son de 3 cifras y no me dicen
cuales se supone que todos. Entonces, lo planteo así, mira, mayor que 99, pero menor que 1000. Esto es de la forma 8K. Todo lo divido entre 8. Entonces, K será transitoriamente estos números. Y digo transitoriamente para poderlos contar. El último menos el primero sobre la razón más 1. El último, 124. El primero es 13. Por ahora la razón es 1. Más 1. Tómale captura rápida. Voy a resolver el 12 y el 13. Diez segundos. Entonces, número 12. Me interesa el 13, pero debo pasar por esto primero para generar un colchón en el cerebro. Dice, ¿cuántos múltiplos de 7 son de 4 cifras? O sea, más grande ahora que 999 y menores que 10.000. Los múltiplos de 7 son de la forma 7 por un entero. Todo lo divido entre 7. Y extraigo los que son enteros. Entonces K sería 143, 144, hasta 1428. Número de términos será el último menos el primero, sobre la razón, por ahora es 1, más 1. ...1428 menos 143, 5, 8 y 4, 2, 1285. Y más 1, 1286. Diez segunditos para que le tome foto
Muy bien. Número 13. Abre bien tus ojitos. Dice, ¿cuántos múltiplos de 8 existen entre 167 y 876 que terminan su escritura en 4? Mira, primero voy a encontrar lo que ya sabemos. Esto es un múltiplo de 8, mayor y menor. Todo lo voy a dividir entre 8. Y al momento de dividir, 167... entre 8, lo mismo haré al otro lado, entonces K tendría que ir desde 21 hasta 109. Pero aquí es donde me pongo a pensar. Lo que nosotros queremos es hallar los múltiplos de 8. Y los múltiplos de 8 son el resultado de multiplicar 8 por un entero. Y cuando yo multiplique 8 por un entero, el resultado, que no conozco, solo sé que debe terminar su escritura en 4. Entonces busco en mi cabezota, en la tabla de multiplicar, ¿qué número en la tabla de la multiplicación, cuando se multiplica por 8, el resultado termina en 4? Y me doy cuenta que eso sucede cuando el otro número termina en 3. 8 por 3, 24. O cuando el otro número termina en 8. Porque 8 por 3, 24. Y 8 por 8, 64. ¿Y de dónde voy a sacar eso? Eso
Lo voy a sacar de esta parte. O sea, ya no quiero todos. Quiero los que terminan en 3 y en 8. Por lo tanto, necesito ahora algunos K. 23, 28, 33, 38 y el último posible será 108. Número de términos, el último menos el primero sobre la razón, por fin, ahora sabes que sí hay razón, más 1. 108 menos 23, 85, entre 5, 17 y más 1, 18, 18 términos. Acá me comí el palito, estaba con hambrecita y no lo puse. 18 es lo correcto. Tómale fotito. Te dejo un abrazo grande. Nos estamos viendo en clase el día, me parece, viernes. Tómenle fotito para poder cerrar la pantalla. Muy bien, muchachitos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos prontito. Cuídense bastante. Hasta la vista.